ideas generales de la masterclass básicamente han sido dos. La primera es que existe una relación entre innovación, creatividad y ciclo de talento. Es más, al final la innovación ocurre cuando tienes personas creativas. El cómo traduce esta creatividad en innovación no es que puedas hacerlo pasar a través del ciclo de talento, es que si no lo haces pasar al ciclo de talento significa que no lo estás gestionando adecuadamente. Entonces, este es un primer mensaje muy importante porque siempre se nos ha antojado que creatividad e innovación tiene que ver con marketing o con I+D y no, esto tiene que ver totalmente con el ciclo de talento interno de la compañía. Este ha sido el primer mensaje. Personas que tienen el talento totalmente. El segundo mensaje es que no tiene sentido hablar de cantidad de creatividad, sino de tipologías de creatividad. Todas las personas tenemos una determinada creatividad, no importa si es mayor o menor, claro que hay gente más creativa que otra, pero eso no es lo que nos debe preocupar, lo que nos debe interesar es conocer qué tipo de creatividad dominante hay en una persona y cómo utilizar ese potencial creativo internamente en proyectos, tanto internos, externos, de cualquier departamento, tengan que ver con cliente, con costes, etcétera, y esto genera pues un lo que se llama en inglés un empowerment, ¿no?, de la gente muy importante, en la cual puedes invitar a personas de la organización a trabajar en iniciativas de otros departamentos sencillamente porque se ha detectado capacidades creativas en algún ámbito. Básicamente lo que nosotros hemos traído ha sido un ejemplo de cómo involucramos a otros trabajadores de Nestlé, una iniciativa simpática, diferente y rupturista, en el cual todo el mundo sabía o podía saber que tenía un perfil creativo, que todos podíamos ser creativos y que se podía aplicar en su día a día. Entonces, básicamente, a través de una serie de iniciativas que llevamos a cabo, las personas decían que eran un superhéroe creativo y a partir de ahí, pues bueno, lo intentan desarrollar en su puesto de trabajo. Incluso llegamos a formar como un equipo expertos, que lo llamamos Creativity Board, de diferentes perfiles creativos en el cual nos ayudan a desarrollar una serie de proyectos y acciones que desde el Departamento de Innovación llevamos a cabo. Bueno, yo he sentido que lo podemos hacer, porque realmente son cosas muy sencillas, ¿no? El que los empleados de Nestlé, después de pasar un test y toda una serie de procesos internos, sean capaces de poner nombres a sus productos, creo que es algo súper sencillo y que cualquier empresa lo puede hacer. La idea es que hay que ser capaz de aprovechar la creatividad de las personas que tienes alrededor para tu propio bien como empresa y para el bien de las propias personas que trabajan en ella. Cualquier empresa tiene que crear cosas nuevas, porque si no va a llegar alguien con una idea mejor que la tuya y te va a echar del mercado. Así que o creas o estás muerto, por desgracia. Me quedo sobre todo con el concepto de que la innovación no es solamente del área de innovación. La innovación es un área que es dispersa en la organización, en el sentido de que es de todo, ¿no? No solamente de un área de I+D o de innovación, ¿no? Yo creo que hoy en día las empresas que no son capaces de replicar la innovación en todas y cada una de sus áreas funcionales, pues están con una desventaja de competitividad brutal. Lo que pasa es que para trabajar de manera creativa necesitas bloquear el espacio, el tiempo y sobre todo, primero fijar muy bien los objetivos, después entender que estás solicitando proyectos, estás solicitando retos a gente que tiene competencias en ese ámbito. Por eso es muy importante detectar y medir qué tipología de creatividad tiene cada una de las personas de nuestra organización y después desbloquearle algo de tiempo para poder trabajar en ese cometido. Pero si articula esos tres temas, evidentemente, es lo que comentábamos, vinculas el ciclo de talento con objetivos de innovación de cualquier compañía.